aparecen las herramientas del jardinero. Guantes, un rastrillo, algo de abono y... ¡unos alicates! Aunque pueda llevarme alguna de las herramientas, no puedo llevarme el cobertizo. ¡Perfecto! ¿Te servirán estas para la guitarra? No son exactamente adecuadas, pero puedo hacer que valgan. Muchas gracias, señorita. Ahora ya puedo oficiar esa boda para ti. ¡Es súper genial! ¡Nos vemos en el ayuntamiento! ¿Te has dado cuenta de que todas las tortugas parecen haberse ido de la playa? Juan, necesito que nos cueles en la prisión para que Carmen y Miguel puedan casarse. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Eres el alcalde. La única gente que tiene acceso a la prisión es la que Wanai coloca allí. O los que cometen un crimen. ¿Qué clase de crimen? Cualquier cosa un poco grave. Armar escándalo por borrachera en la calle, agresión, soltar una ventosidad ante una dama, esa clase de cosas. ¿Para qué haces eso? Soy una mala persona. Deberías arrestarme y meterme en prisión. Te perdono. Seguro que no querías hacerlo. Te aseguro que sí. Debes arrestarme. Eso ha dolido de verdad. Oh, voy a arrestarte antes de que hagas más daño. Debes arrestar a todo el mundo. Vale, sí. Todo el mundo está arrestado. Creo que necesitan golpearte primero, o no sería lo correcto. ¿No podemos dar por sentado que ya me han abofeteado? Es importante la autenticidad. Vale, pero en la cara no, ¿de acuerdo? ¡En la cara no!
¿Puedo ver al jefe Bahari, por favor? ¡Jefe Bahari! Inaru Karaya está aquí para verle. ¡Hola, jefe! ¿Qué está pasando? Todo el mundo ha sido arrestado por agresión y hay que encerrarlos en la prisión. Esto es ridículo. Señor alcalde, ¿puede decirme qué ocurre aquí? Sunny tiene razón. Esta gente se puso de acuerdo y me atacó. Parece estar usted bien. Que tengo moretones. Debe pensar que nací ayer. Esto es tan solo una excusa para visitar a los prisioneros. Lo cierto es que le atacamos, pero tenemos otro motivo para entrar en la prisión. Lo sabía. No me dieron el puesto de jefe por ser estúpido, ¿sabes? He organizado una boda entre Carmen y Miguel. No puedo soltar a Miguel. Por eso estos criminales deben ser encerrados por sus acciones. Ah, por supuesto que deben. No podemos permitir que tal conducta quede impune. ¡Guardia! Permita que el alcalde escolte a estos prisioneros a la prisión para que puedan cumplir su sentencia. Organizaré un convite después de celebrar la ceremonia. Me encantan las bodas. Carmen, ¿qué sucede? Yo quería que hoy fuese perfecto. Te vas a casar. Estás espléndida. ¿Qué podría haber más perfecto? Miguel, él no parece el hombre del que me enamoré. Pero es el mismo hombre, Miguel, el hijo del banquero, ¿verdad? Sí, lo sé. Sé que debe ser el mismo hombre en su interior, pero... ¡Mírale! Sus ropas están sucias y apenas le reconozco con esa barba que se ha dejado. Estaba entusiasmada y ahora mi boda será un fracaso. Déjamelo a mí. Se me ocurrirá algo. Juan, ¿me ayudarás? Si puedo. ¿Tienes una cuchilla y ropa de sobra? En mi casa, sí. Iré a buscarlas. Volveré en breve. No puedes. Acaban de arrestarte. No tienes que ser siempre tan correcto, ¿sabes? Esta boda está en la cuerda floja y después de todo lo que he trabajado en ella, no dejaré que falle ahora. Me gusta tomarme mis responsabilidades como alcalde con mucha seriedad. Entonces ve tú a por ellas. Oh, muy bien. Oh, no tengo mi llave. Pero al menos la ventana debería estar abierta. Esto lo dejé abierto. Sunny debe haber quitado el soporte y ahora no puedo abrirlo. ¿Qué hace esta barra aquí? Debería estar sosteniendo el retrete. ¿Qué ha hecho Sunny?
Me llevó una eternidad montar ese retrete en el borde del acantilado. Es la barra de hierro que usaba para sostener el retrete. La cogeré. Podría servirme para colarme en mi propia casa. Ahora puedo sacar la puerta de sus bisagras. ¿O no? Necesito algo que haga de punto de apoyo. Esto sería un perfecto punto de apoyo. Vale. ¡Allá va! No me gusta la idea de dejarle mi mejor ropa a Miguel, pero no quisiera que Sunny se enfadase conmigo. Debería ser más ordenado con mis esbozos de posados. Sunny podría hacerse una idea equivocada. Está cerrado. Necesito mi llave. Al menos Sunny no se metió aquí. ¡Morgane! ¿Juan? Necesito hablar contigo. Ahora mismo no tengo tiempo. Antes siempre tuviste tiempo para mí. Sunny ha organizado una boda entre Carmen y Miguel. Necesito volver allí rápidamente. ¿Estás haciendo esto a espaldas de One Eye? Estoy impresionada. Por fin te han salido las agallas. Hablaremos más tarde, ¿vale? Ahora la cosa se pone algo interesante. Aquí tienes ropa limpia y puedes usar mi cuchilla. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Será usted mi padrino? Bueno, será un honor para mí. ¿Está ya listo, Miguel?
Muchas gracias, damas y caballeros. Estamos aquí reunidos para presenciar el matrimonio entre Miguel y Carmen. Sí, ahora lo entiendo. ¿A qué demonios creéis que estáis jugando? ¡Diablo! ¿Sí, capitán? Yo puedo explicarlo. Por lo que he oído de tus acciones en el día de hoy, parece que estás cometiendo muchas estupideces. Quizás sea el momento de elegir un nuevo alcalde. No creo que eso sea necesario. Entonces dime qué está pasando aquí. ¿Por qué está toda esta gente en la prisión cuando he prohibido las visitas? No son visitantes, son prisioneros. ¡Ah! Me muero de ganas de oír la explicación. Me atacaron. Tuve que arrestarles por agresión. Es un motivo muy extraño para estar celebrándolo. Ah, no. La celebración es por la boda. ¡Juan! ¿Una boda que se celebra sin mi permiso? Hasta el último de vosotros lo va a pagar muy caro por esto. Mire, señor Wanai. ¿Capitán? Lo siento. Capitán Wanai, fue por mi culpa. Soy nueva aquí y no sabía que era necesario su permiso. No ponía nada en el formulario de la licencia, mire. Debería haber supuesto que estarías implicada en esto. Y si lo hubiera sabido, hubiera ido a preguntárselo mientras tomábamos el té. ¿Tomar el té? ¿Es que nadie te ha dicho que soy un maldito bastardo? Bueno, sí, pero pensé que habría sido algún pequeño malentendido. Entonces, tendré que dejar todas mis futuras acciones muy claras. Bueno, al menos podría unirse a nosotros en el brindis por la feliz pareja. Tú, puesto que estás tan decidida a casarte con uno de mis prisioneros, puedes pasar el resto de tus días aquí, con él. Es horrible. No puede hacerle eso. ¿Cómo? Cuida tu lengua o te unirás también a ellos. Bahari, expulsa del complejo a todos estos prisioneros falsos. Sí, señor. ¡Diablo! ¡Atrapa a la maldita rubia entrometida!